Corina. Ese es un gran momento. Ponme la mano. ¿Dónde? ¿Qué? A Corina. Verdaderamente, tu boca una bendición. Esa es una mujer cantándole a otra mujer así. Eso es una chulada, la verdad. Sí, como. Pero casi ponme la mano aquí. Esa señora no se andaba con cuentos, Chabela no. Vargas. Y en aquel momento, como todavía no se bebía y se fumaba la voz, tiene un gran poder. La guitarra de Antonio Briviesca es excepcional. Toda la canción, cuando dice las cañas azucareras se tiraban a tu paso, así nada más de verte, se acomplejaban de tu talle tan fino. Se tiraban por el camino para que tú las molieras como si fueras molino. ¡Qué chulada de canción! Chabela Vargas falleció el día de ayer. Sí. Tenía 244 años. Sí. No, la mera verdad. De que salió del closet, porque realmente sí. Son 320. Fíjate que nunca estuvo adentro, ¿eh? Anduvo hasta con Frida Kahlo. Fíjate. No, nunca estuvo adentro. Lo que pasa es que ya luego ya la abanderaron. Claro. Ese fue el grave problema. Tengo dos anécdotas respecto a Chabela Vargas. La primera me la contó sí, pues ponte la siguiente, Felipe. Cruz de Olvido, toda pura alegría, todas esas canciones. La primera me la contó Diana Bracho, el hermano de Diana Bracho, que era baterista, que tenía un gran grupo que se llamaba Los Monjes, y murió joven, el hermano de Diana. Estaba enamorado de una mujer llamada Greta, que estaba en el grupo de Chabela Vargas, igual que él. Y entonces, pues al hermano de Diana, el señor Bracho, cuyo nombre en este momento no recuerdo, pero que en paz descanse, le gustaba mucho Greta. Y pues le coqueteaba a Greta. Y también a y Chabela. Y era el baterista de Chabela. Okay. Y un día llegó Chabela, que solucionaba sus problemas de la siguiente manera. Sacó un revólver, cortó cartucho, lo encañonó y le dijo, Chachito Bracho, Greta es mía. Ay. ¿Cómo se solucionan las cosas? A punta de pistola. El mundo sería mejor si todo se solucionara a punta de pistola. No, no es cierto. No. La Asociación Nacional del Rifle patrocina. Exacto. Es lo que están diciendo en Estados Unidos. Segunda cosa, Chabela Vargas. Bueno, este disco, o sea, si ven el sello Orfeón y ven a Chabela joven. Sí, es que yo no la conozco. Y dice joven. Acompañada por Antonio Briviesca, compren los discos. Si ya aparece Yoda o Cantinflas, ya no vale la pena. Súbele un poco. Lleva una cruz de olvido. Qué barbaridad, qué vieja tan larga. Me imaginé cantando así la marcha de Darth Vader, así súper triste. Es que cuando Mario Moreno lo entrevistaban, que traía lentes y ya estaba viejo, se parecía mucho a ella. Sí. Pero la segunda es, Chabela Vargas tiene una especie como de, pues como de revival, soy un pocho, como de resurgimiento, como que vuelve a tener éxito a finales de los años 80, principios de los 90. Y se genera toda una especie como de redescubrimiento de Chabela Vargas. Exacto. De redescubrimiento, y empieza a cantar en El Hábito, que es el lugar de Jesús Rodríguez, que Jesús Rodríguez todo lo vuelve una causa. Entonces, tener una preferencia sexual ya es una causa. Entonces, ya abanderó a Chabela como la reina de las lesbianas, y de pronto Chabela Vargas va a cantar en Bellas Artes, ni más ni menos. Cuando le preguntaron que quién había sido el responsable de que Chabela Vargas estuviera en Bellas Artes, yo estaba en esa conferencia de prensa, le preguntan, oiga, ¿y cómo le hizo Chabela? ¿Quién fue quien le ayudó a llegar a Bellas Artes? Sol te dice el señor Carlos Monsiváis, que ahí estaba sentado, ahí estaba de pegoste. Carlos Monsiváis siempre decía que él no tenía poder. No, que él era un pobre babosito que trabajaba en portales. ¿Qué es su opinioncita? Carlos Monsiváis era el hombre más poderoso de México a nivel cultura. Y Chabela Vargas cantó en Bellas Artes gracias a él. Fui a ver a Chabela Vargas a Bellas Artes y la decepción fue
tan grande, sentí como que me caía de la torre latinoamericana. Era, todo era tan malo. Ella, un público tan mamila, tan snob. Por hacerse como... La presentó Almodóvar, que llegó a regañar. Así llegó y dice, perdónenme, pero es que tengo el jet lag. Y así como diciendo, miren, indios, casi, les vengo a hacer el favor aquí de presentar a Chabela, porque Chabela y yo, Y empezó a decir, bueno, y el castellano, solo lo hablan bien en Colombia y aquí, ¿eh? Así como diciendo, ¿y a ti quién te dio ¿Quién te volvió el dueño de las decisiones de quién habla bien el castellano? Y no, horrible todo, horrible ella, horrible el público. Y nunca se levantó, y digo, nunca volvió de ahí, o sea, ya. Sus canciones con Joaquín Sabina son de pena ajena. La canción que le dedicó Joaquín Sabina, que se llama El Boulevard de los Sueños Rotos, es de hiper pena ajena. Y Chabela Vargas se volvió un fenómeno como de música ranchera para snobs. Uh-huh. Es decir, no. Y bueno, está muy lejos de Lola Beltrán y muy lejos de Lucha Reyes o de Lucha Villa. Pero fue grande. Hace mucho tiempo fue grande. Nacida en Costa Rica, donde no la quieren nadita por los tweets que me han mandado. Pero pues aquí sí se le quiere. Y sí, insisto. Si van a oír a Chabela Vargas, que el disco sea de Orfeón y que en la foto ella se vea joven y diga acompañada por Antonio Briviesca. Todo lo demás no vale la pena. Dispara, Margot